Buenos guas a todos. Este es mi pequeño ejército de orcos y goblins. El primer ejército que puedo considerar más o menos completo. Mentira. No te falta nada, Está servido. He hecho más o menos. Van faltando cosas, pero. Faltan fanáticos, ¿vale? Faltan fanáticos. Mi primer ejército que tuve. Es el más coleccionado, como se puede observar. Y bueno, aunque no es el que esté mejor pintado, es el que tiene más amor, más cariño, más horas, sobre todo horas. No hagáis nunca orcos y goblins si no os gusta pintar, porque vais a sufrir. Y nada, decir de él, pues que es un gran ejército, muy divertido de jugar, muy frustrante de jugar. Y nada, si deben resaltar alguna miniatura en concreto. A ver, cuéntanos un poco los héroes, que estos son muy molones. Por ejemplo, está aquí el orco en jabalí, o sea, el carro, cuyo carro está hecho a base de palillos, principalmente. Restos de matrices y del carro orco original. Pero vamos, por lo demás son palillos y hecho a mano, vamos, con restos. Muy chulo, ¿eh? Además le puse también ahí un cacho de escudo para... Pues si alguna vez me da por representar la mandíbula de hierro, uno de los objetos mágicos más inútiles del juego, porque son 50 puntazos por ganar un ataque. Pero bueno, pues si alguna vez me da el venazo, que nunca se sabe. Muy chulo. Luego tenemos la sección mágica, con el chamán orco clásico. También el Gidid Goblin, no me acuerdo cómo se llama este, el chamán clásico también de Warsaw, uno de avatars, varios héroes goblin, chamanes goblin, comunes. Bueno, todo lo que vemos es de Warsaw a priori. La gran mayoría sí. De hecho, yo creo que de marca alternativa solo tengo el chamán de avatars. Todo lo demás, bien Warsaw. Y todo lo demás, Warsaw. Warsaw a tope, porque ya te digo, estuve coleccionando durante mucho tiempo, fue lo primero que hice. Desde bien pequeño, la primera que me regalaron fue una caja de orcos que tienen que estar por aquí, en algún lado, no sé exactamente cuáles son. ¿Y por qué dos unidades de orcos negros? Porque tenía estos y tiraban los de plástico. Esa es la respuesta básica. Pero la más importante es por este señor de aquí, que cuando está en juego, Gringor Piel Hierro, puedes meter dos unidades de orcos negros. Y son la mejor unidad del ejército. Todo el mundo lo sabe. ¿Cómo no vas a meter dos unidades de orcos negros cuando son la mejor unidad del ejército? No, pues este esquema así de negro y rojo es súper molón, ¿eh? Sí, me faltó darle más luces, pero están bastante bien. Además, las miniaturas de metal de orcos negros, para la época, bastante potables. Las de plástico son muchísimo mejores, hay que decirlo todo. Pero el estandarte de los orcos negros de metal es muy bueno, con ese nano profanado. Sí. Bueno, aquí tenemos figura mítica, ¿no? Hombre, la sierpe alada es una figura que impone. Durante mucho tiempo estuvo sin pintar precisamente por eso. Pero luego, cuando ya le coges el truquillo, es muy agradecida de pintar. Las escamas y todo queda muy resultona con poco. Además, me decidí así por un esquema distinto del típico verde para resaltarla con el resto del ejército. Sí, queda muy bien, ¿eh? La vagoneta Snoddy, otra de mis favoritas. Sí. Bueno, los Snoddy siempre son divertidos. O sea, jugarla no la he jugado mucho porque no es muy allá, pero pintarla fue una gozada. Y es una puñetera locura, está llena de bichitos, de detallitos. Sí, muy divertida. Vale, luego por aquí tenemos una catapulta. Sí, de ella no hay mucho que decir. Unos trolls clásicos. Esos trolls sí que molan un montón. Pintado clasicote, esto es una delicia. No son muy útiles, pero son muy bonitos. Sí, efectivamente. Pero es que eso pasa con la mayoría del ejército. Sí. Entonces al final te acabas acostumbrando a ello. Aquí tenemos dos carros, también muy chulos. ¿Pasan Julius? Sí, a tope. Jinetes de lobo goblin. Esas sí que son de las mejores unidades. Hombre. Esas son útiles. Hacen lo que les haga falta. Igual se mueren, que se mueren, pero haciendo algo por el camino. Bueno, todo jugador piel verde que se precie tiene que tener una buena sección de fanáticos. Y tengo pocos, como podría decir. ¿Sí? Gordo. Sí, tienes pocos, sí. Tengo pocos, pero bueno, llega un momento en la vida de todo jugador piel verde que uno se aburre de pintar.
De hecho, me faltan unidades, me faltan orcos salvajes, me faltan goblins comunes, me falta un carro de jabalíes orco, pero es que estoy en un proceso en el que prefiero pintar otras cosas porque tanto verde acaba saturando. Bueno, de salvajes tenemos esto de aquí. Sí, de hecho esta es la última unidad de orcos que pinté. Chulísima, ¿eh? Y sí, la verdad es que llevaba mucho tiempo detrás de ella y cuando por fin la conseguí fue una gozada. Te lo curraste, sí. Pues sus pinturitas de guerra, su... Sí. La verdad es que es una de mis unidades favoritas en cuanto estéticamente. Y por eso me da rabia no tener una de guerreros orcos a pie, pero es imposible de encontrar. Si alguien quiere donar unos, ya sabéis dónde podéis escribir, a Leyendas en Miniatura. Bueno, te daré yo. No, porque son de metal. Aquí tenemos los jabalíes. También muy chulos. Y dos gigantes, que me tres, suenan. Tres gigantes. Perdón, sí, tres gigantes. Tres gigantes, hay uno que suele pasar desapercibido porque es más chiquitito. Sí. Pero es todo un clásico y también le quiero mucho. Le llamo Pestazo. ¿Y por qué tantos? ¿Por qué tantos? Porque... buena pregunta, no sé, pero con el tiempo le he cogido cariño a los gigantes. Me parecen muy divertidos, me parecen muy carismáticos. Me parecen divertidos de pintar también. De intentar darle las luces a la zona de la carne y tal, me pareció que estaba bien, era divertido. Y luego a la hora de jugar son siempre una puñetera locura, que eso siempre se agradece. Me han dicho que pronto sacaremos en el canal algunos. ¿Sí? ¿Sí? Me suena de haberlo visto, sí. Uno o dos, no sé. Los que no sé. Pues bueno, este ha sido el aparto de Jorge. No sé cuántos puntos puede haber por aquí de pieles verdes, pero unos cuantos. Así que nada, muchas gracias por este pedazo de horda de pieles verdes y nos vemos en la próxima. Hasta el próximo.